La actitud sospechosa de quienes tripulaban este vehículo los delató. Fueron interceptados tras un importante despliegue de policías de Guadalajara sobre la avenida Federalismo al cruce con Alemania en la colonia Moderna. Al hacer la revisión se les localizó gran cantidad de marihuana y de la droga conocida como cristal. Además, se les encontró una granada de fragmentación. Mientras se realizaba la detención de estos dos sujetos, varias calles alrededor de este hecho fueron cerradas a la circulación. Sin que se dieran a conocer más características, ambos jóvenes fueron llevados al Ministerio Público. Gran cantidad de marihuana y otros paquetes con droga conocida como cristal fueron asegurados esta madrugada frente a la Fuente Olímpica en la calzada Independencia en el municipio de Guadalajara. El hecho se dio cuando policías observaron que un hombre arrojó una bolsa y después evadió a las autoridades escapando en bicicleta. En el interior de la bolsa estaba la droga. Tras el aseguramiento, el sitio se llenó de una importante presencia de elementos policíacos, quienes resguardaban el área y los alrededores. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico ZMG, Armando Parra.